¿Qué tal? Bienvenidos a Miji Mommy Vlogs. En esta oportunidad vamos a estar haciendo, pues decorando esta calabaza que la estuve comprando en el Dollar Tree. Y vamos a estar haciendo como una tipo corona para ponerla afuera en el frente de la casa, pero por fuera. Así es que espero que les guste. Le voy a estar quitando la etiqueta a la calabaza. Y por aquí tengo este material que me gustó mucho porque es como tipo yute. Así se ve, miren el material. Y pues lo que voy a estar haciendo es pegando en todo alrededor de la calabaza este material con silicón. Por aquí vamos finalizando en pegar en todo alrededor y ahora vamos a pegarle en lo que son los alambres esos que hacen que formen pues la forma de la calabaza. También le vamos a pegar en cada uno de ellos, le vamos a estar pegando este material. Bueno, pues aquí ya finalizamos ya con el proceso de pegar el material este. Y ahora vamos a continuar pegándole en esta parte de aquí que es la como el tallito de la calabaza. Le vamos a pegar de este yute que es este delgadito. Como que se lo vamos a estar enrollando en todo alrededor. Miren así. Le vamos a estar dando vueltas y le vamos a estar pues poniéndole poquito silicón para que no se nos mueva, para que esté firme. Y aquí vamos terminando de pegarle el yute. Y ahora aquí tengo este ramo que estuve poniendo aquí en este unicel. Y lo que vamos a hacer es ponerle la calabaza así encima. Y lo vamos a estar pegando para que quede algo así más o menos. Pero obviamente que bien centrado y bien acomodado. Y pues lo estaré pegando con silicón caliente. Y para mejor soporte le estaré poniendo este alambre que está forrado en yute. Lo compré en el Dollar Tree y se lo estaré buscando la manera correcta porque como nada más está pegado con glue, estaré buscando la forma correcta para ponerle bien este soporte. Por aquí estoy buscando la mejor manera de asegurarlo. Y pues lo importante al final es que quedó bien asegurado y que no se nos movió. Por aquí ya le puse otro más para asegurarlo bien. Para que sean dos, uno de cada lado y que no se mueva. Y por arriba también le voy a estar poniendo uno para asegurarlo bien. Y luego le voy a poner este letrerito que agarré en el Dollar Tree. Y también tengo este listón que lo estaré haciendo un moño y pegándolo. Y este moño también lo compré en 99 cents, ya venían varios. Y pues así es como estuvo resultando al final esta corona, tipo corona, no sé cómo quieran llamarle, pero lo puse enfrente de mi puerta y me encantó, la verdad. Espero que les haya gustado y que puedan tomar una idea de esto. Amigos, para la idea 2 tengo este candelabro que lo compré en el Dollar Tree. También tengo este recipiente que lo compré en el Dollar Tree.
Y tengo este que es creo que para poner las cosas calientes, como los sartenes calientes del Dollar Tree. Y esta vela que venían varias y las compré en a 99 cents y prenden las luces con baterías. Y lo primero que voy a estar haciendo es poniendo un poquito de glue alrededor del candelabro. Y ahora le estaré poniendo esta base también ahí para que se pegue. Y también estaré pegando este recipiente también aquí. Y ahora voy a prender esta vela y se la estaré poniendo adentro. Y esta corona también se la estaremos poniendo. Y pues amigos, este fue el resultado. Algo muy sencillito, pero que se ve bonito. Espero que les guste. Y ahorita vamos con la siguiente manualidad. Para esta idea vamos a necesitar esta calabaza que la estuve comprando en el Dollar Tree. Por aquí ya le estuve quitando el tallito. Y aquí tengo estos sobrantes de tela que me sobraron de la... de las manualidades que estuve haciendo, y lo que vamos a hacer es pues forrarla de la mejor manera como para tapar el color pues anaranjado y dejarla de este color, y estaremos usando la tela para hacerlo, ¿ok? Pues vamos a estar pegando con silicón toda la tela alrededor de la calabaza, y como les dije son sobrantes de tela. Y lo hice con el afán de que no se desperdicien todos estos pedazos de tela, porque pues nos pueden servir para algo. Y pues no es como una obra de arte, pero pues queremos hacer que no se desperdicien las cosas y que nos sean útiles. Voy a estar pegando bien todo lo que es alrededor. Pues una vez que haya terminado le voy a pasar la lumbre para quemar los pelitos y que no se deshilache. Y después le estaré pegando del mismo material que hicimos la corona de calabaza. Se lo vamos a estar pegando así alrededor para hacerle forma de calabaza. Y ahora le estaré incrustando aquí las tijeras para poderle incrustar este ramito de hojas que estuve comprando en el Dollar Tree. Y para que quede algo así. Y así es como estuvo quedando esta calabaza. Quería algo diferente, algo que se viera pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y me gustó mucho, la verdad, cómo quedó. Y espero que les haya gustado esta idea y que les sirva para que puedan ustedes hacer algo pues útil con los trocitos de lo que nos quede. Y no se desperdicie nada. Para esta última idea tengo aquí estos tres pedazos de tela diferentes y lo que voy a estar haciendo es cortándolo a manera de que se vean los colores, pues que todos los colores que tiene la tela se vean, y pues todos los días está más o menos cortando del mismo grosor, y así voy a estar cortando uno a uno todos los tipos de tela que tengo y tomando la medida más o menos del grosor todos. Ahora estoy aquí en un pedazo de yute amarrando uno a uno las tiritas de cada color, y ya lo hice de la manera en que tomé la medida del yute en donde lo quiero colocar, y pues solamente es cosa de amarrar uno a uno los colores. Y pues así es como nos queda al final nuestra guirnalda, y yo la puse aquí en el área del café. Y me gustó mucho cómo quedó porque es un toquecito diferente que le da pues más color, más armonía con la decoración y todo. Espero que les hayan gustado todas las decoraciones que les traje hoy en día y que las puedan hacer si gustan. Y gracias por estar aquí. Nos vemos para la próxima. Dios me los bendiga. Bye bye.